Bienvenidos un día más a la esquina de verano. Hoy martes 24 de julio estamos de nuevo como ayer aquí en el Botavara, en el rinconcillo. Hoy tendremos muchas cositas. En primer lugar estaremos con Carmen Galán en su estética para hablar un poquito de los masajes en verano, el cuidado de la piel, del cuerpo con masajes en verano. También nos iremos de nuevo a Tarifa con deportes acuáticos, deportes de kite de la mano de Fonsi. Volveremos a la librería Muleto y al final estaremos con Paco Cortina. Todo esto enseguida. Primero, cabecera y comenzamos. Como cada día en la esquina, comenzamos haciendo un pequeño repaso a la actualidad informativa. Y para eso conectamos con los servicios informativos de Onda Algeciras Televisión. Allí se encuentra nuestra compañera Lucía. Lucía, cuéntanos, ¿cuáles son las noticias más importantes del día de hoy, martes 24 de julio? Muy buenas tardes, Carlos. Hoy, como cada día, comenzamos el resumen de noticias con una información procedente del Ayuntamiento. El alcalde José Ignacio Landaluce ha firmado el convenio de la empresa OHL, que contempla una mejora salarial y laboral de los trabajadores que prestan este servicio en Algeciras. El acuerdo ha sido ratificado por el Ayuntamiento, la empresa y los representantes de los trabajadores. El alcalde ha explicado que este acuerdo viene a proporcionar tranquilidad y seguridad a un colectivo de trabajadores que realizan un trabajo admirable. En este sentido, Landaluce se ha referido a que una mejora en las condiciones laborales repercutirá en una mejora de un servicio del que el equipo de gobierno siempre ha estado pendiente. Y hablando de convenios, hoy estaba previsto que el Ayuntamiento de Algeciras y la representación de los trabajadores de la empresa de limpieza Algesa firmaran el convenio de los trabajadores, que tendrá una vigencia de 2 años y del que se beneficiarán 400 empleados. El nuevo convenio regula mejor los derechos sociales de la plantilla, al tiempo que copia el convenio de parques y jardines en todo a lo que se refiere al absentismo laboral y los pluses para conseguir un mayor bienestar para los trabajadores. En el ámbito de sucesos, efectivos de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil rescataron ayer a 470 personas, entre ellas bebés y menores, tras ser localizadas en las 30 pateras en las que navegaban en las aguas del estrecho. Con respecto a nuestra zona, un dispositivo coordinado por el Centro de Salvamento en Tarifa, la embarcación María Zambrano y la Salvamar Arcturus rescataron en diferentes embarcaciones a un total de 28 inmigrantes que fueron trasladados al puerto de Tarifa y de Algeciras. Por otro lado, la Delegación de Parques y Jardines ha puesto en marcha una campaña de poda de palmeras a través de la empresa concesionaria Recolte. Así, estos trabajos han comenzado por las palmeras de la Plaza Alta y por la avenida Carlos Cano de San García, según la programación prevista, para lo que se han activado 2 equipos de poda que irán recorriendo los distintos puntos de la ciudad. El delegado de playa, Segundo Ávila, ha destacado la importancia de desarrollar estas tareas de poda en tanto que supone una mejora estética, pero sobre todo porque previene la salud de estos árboles y evita que se conviertan en focos de infección o nidos de ratas. Y por último, los deportes. Ya conocemos los horarios de los primeros compromisos en casa del Algeciras Club de Fútbol para esta pretemporada. El debut del conjunto de Javi Viso tendrá lugar el sábado a las 8 en el Estadio Nuevo Mirador frente al Atlético Malagueño de Segunda División B, mientras que el miércoles 8 de agosto, en el mismo horario, el San Fernando CD, también de Segunda División B, será quien visite el Coliseo Algecirista. Las entradas tendrán un precio de 6 euros como entrada única, 3 euros para los abonados, mientras que los socios podrán acceder de forma gratuita presentando su carnet. Este es un resumen de las noticias más relevantes del día de hoy. Mañana les seguimos informando. Que pasen una buena tarde. Gracias. Y tras la actualidad informativa con Lucía, vamos a conocer la previsión meteorológica de manos de nuestra compañera Aida, que también se encuentra allí en los estudios de Onda Algeciras Televisión. Aida, cuéntanos cuál es la previsión del tiempo para hoy y para los próximos días. Muy buenas tardes, Carlos. Otro día más. Estamos aquí para contaros el tiempo. Marta ha vuelto. Sí. Ya voy a volver siempre. A ella le ha gustado y ha vuelto. Así que vamos a conocer la previsión meteorológica de hoy y de la semana de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Y de Monse también, que nos pone las pantallas. Deja de marearnos. Vámonos. Bueno, máximas de 27 grados hasta el jueves y el fin de semana parece que suben las temperaturas.
El viernes 28 de máxima, el sábado 30 y el domingo 29. El sabadito calentito. Las mínimas se van a mantener en 18 grados, menos el sábado que va a ser 19 grados. Sí. Lluvia, poquita costa. Bueno, poquita cosa no. No hay nada, cero. El jueves un poquito de nubes, se ve más, ¿no? Sí, por la mañanita. ¿No? Bueno, entre la madrugada, sí, hasta las 12 de la mañana. Sí. Y el viernes también un poco, pero bueno. Y vientos de poniente. Toda la semana, ¿no? Bueno. Sí, durante toda la semana. Entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Vamos a estar. Bueno, no está mal, ¿no? No, está bien, este va. Vale. Las próximas horas tendremos... bueno, estamos teniendo la temperatura máxima ahora mismo. 25 graditos. 25 graditos, 23 después. Vamos a tener la noche... Sí, normalita. No, calentita, muy fría. ¿No? Sí. Y la humedad, a las 7 de la mañana hará 91% de humedad relativa, que es, vamos a hartarnos. Sí, nos salga ya la cacho. Y el viento máximo va a ser a las 5 y 6 de la mañana con 15 kilómetros por hora de poniente. Lo veo. Y el agüita. El agüita, la temperatura. ¿Tú vas a la playa? No, fui ayer ya y acaba hasta aquí. Bueno, pues hoy está... Hoy está fresquita. Hoy está el agüita, no está mal, ¿no? 19 grados. Eso es fresquita. Bueno, y el aire a 24. 24 graditos. Y esto, o sea, la temperatura del agua juega un papel determinante en la conducta de los peces. Como las mareas. Pleamares. Sí. ¿Las dices tú? Venga, corre. No, tú las pleamares y yo las bajo más. Ah, venga, vaya. Que a ella le ha gustado esto, oye. Bueno, pues pleamares ya han pasado a las 2 menos 20 de la madrugada y a las 2 y 10 del mediodía. Uh-huh. ¿Y bajamares? Bajamares a las 8 de la mañana, no, a las 8 menos cuarto y a las 8 y 10. O sea que ahora estamos teniendo una... Sí, bajamar. Una hora. Una hora, en un ratillo. Estamos teniendo una bajamar. Y... Hoy es un día regular para la pesca, según la teoría solunar. La actividad de los pececitos va a ser media. O sea, actividad media de 5 menos 25 a 6 menos 25 de la madrugada, ya ha sido con la puesta de la luna. Sí. Y ahora estamos en una actividad media también, desde las 7 y 5 hasta las 8 y 5, que coincide con la salida de la luna. ¿Y en periodos mayores? Actividad alta, pues ha sido ya a las 12 menos 10 y a las 2 menos 10. Ya lo controlo más la hora, ¿eh? Sí, ya le gusta a ella la hora. Hemos estudiado antes, que lo sepáis. Y la luna ya está, vamos, bonita, bonita. Sí. Con un 87% de iluminación en gibosa creciente, que es entre las fases de cuarto creciente y luna llena. ¿Y cuántos días tiene la luna? 11 días ya. Y el sol que ya se nos está yendo. 4 minutos menos ya. 4 minutos. 4 minutos menos de sol. Bueno, hace poco fue a I-36, ¿no? Sí. Bueno, ha salido a las 7 y 23 y se va... A las 9 y media. A las 9 y media, más o menos. Sí. Monster. Bueno, tenemos cielo, ¿no? Tenemos un cielo muy guay, ¿verdad? Mira qué bonito amanecido hoy, oye. Qué bonito el cielo. Mira el parque con las palmeritas. Sí. Bueno, hice un poquito más... Porque era más madrugada. De brumilla, ¿no? Sí. Pero mira. Irse a dar un paseo, por favor. Bueno, sí ha pasado, pero vamos. Mira qué azul todo. Oye. Hoy es día de playa, ¿eh? Sí. Digas tú lo que digas. Sí, mira el sol ya ahí. Madre mía. Que ya, yo venía en el coche lo que y estaba... Nos regalamos 11, por favor, lo que nos regalamos. Madre yo mía. Estaba con los ojos en el coche, vamos. Además, yo con el sol estornudo y no paraba de estornudo. Y aparte, hoy hay mucho ultravioleta. Es verdad. Estamos en el índice... ¿Índice máximo, señorita? Sí, 11. 11 de ultravioleta. Extremo era. Vaya, está así. Con los ojitos cerrados. Bueno, y nosotras, pues, después de ver este sol maravilloso y divino... Sí. Nos hemos ido al mercadillo, porque hoy es la segunda semana consecutiva, después de la semana pasada que se ha establecido en el Parque Feria otra vez, después de nuestra feria, y hemos querido pasarnos a ver qué venden, a ver qué compramos, a ver si hay alguna ofertilla o algún algo. Así que vamos a ver qué nos hemos encontrado. Nos hemos venido ahí de yo al mercadillo, la segunda semana consecutiva desde que acabó la feria, que es aquí en el Parque Feria. Bueno, Aida, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Yo quiero mirar algún bikini, porque la verdad es que yo no he solido venir nunca al mercadillo, así que hoy es mi primera experiencia. Sí, algún bikini, algún bolso, bueno, a ver qué hay. Bolsito de playa, tía, que me hace falta. Pues venga, mira. Vamos a mirar. ¿Mora eso qué es? Morita que se come, hija, que se come. Que salga la tele, que salga la tele. ¡Po! ¡Adiós!
la hermanita. Nos hemos encontrado aquí con Alfonso, que lleva este puestecito de aquí con un montón de cositas. Cuéntame, Alfonso, ¿qué tienes tú por aquí? Pues mira, tengo los bikinis. Fue el puesto número 21, de aquí de Algeciras. Pasa para adentro, mira. Cuéntalo cuánto vale, más o menos. Pues mira, hoy como solo en rebaja, lo he puesto rebajado, mira. A 8 euros y a 5 euros. Tengo estampaditas y las lisas. Tengo brasileño, tanga y braguitas normales. Y los conjuntitos. Mira, también tengo pasta por aquí. ¿Qué talla es esa? Cuéntame, ¿qué más tienes? Mira, tengo bisutería. Aquí están los pendientes, los collares. Yo tengo más collares. Y las cositas, mira, las clientas. Mira las clientas. En mi porcito, mira. Estos son... Mucha gente los conoce, estos porcitos. Coral. Y aquí tengo por monería. Tengo monería. Y en los bolsos, ¿eh? ¿Y a cuánto están los bolsitos? Pues mira, los tengo estos a 20. Y ahora tengo la nueva edición, que son aquellos que vienen de pelito, pues los tengo 25. Yo esto lo veo muy mono. Y la opción, como... Disfrutaría, pero tiene un café que no vea. Ahora. Pues mira, los relojes. ¿Cuántos son los relojes? Ahí. A 25 los tengo. Son muy bonitos, vienen maestras, vienen de todas partes a comprarlos. El blanco con doradito, ¿no? Ese es el mayor. Pero si me quedan grandes también aquí me lo arregláis. Y el pendientito este que tiene un poquito de la abuela. Y yo también sé arreglarlo. Aquí, mira, en este pendiente lo hacemos todos. Guay, qué guay. Y bueno, y los pendientes que se llevan ahora, los collares y todo eso, ¿cuánto vale? Claro, mira, pues eso lo tiene a 3 euros, diferentes precios. 3 euros, 4 euros, 5 euros. ¿Los pendientitos? Ah, los collares. Venga, salta. Bueno, ¿pero aquí es rebajado o es el precio? Esto ya está. ¿Cómo están los bikinis rebajados? Los bikinis y es rebajado también estos de aquí. Y este bolsito, sí, eso es rebajado también. La rebajita de verano. Nos gusta mucho tu puesto. ¿Y hasta cuándo vas a rebajar tu puesto? Pues ya esto lo quiero echar para afuera para echar un empleado de invierno. De los mejorcitos que hay aquí. Mira, ay, sí. Muchas gracias, Alfonso, por informarnos de tu puesto tan guay. De nada. Vámonos a dar más vuelta. Gracias. Hasta luego. Estamos en este puesto de zapatos con Cristóbal y con su padre, que tu nombre no lo sé. Cristóbal también. Cristóbal también, Cristóbal hijo y Cristóbal padre. Que nos van a contar un poquito, bueno, pues, ¿qué tenéis aquí? Pues un mercado de zapatos. Y se ve en el acento que no son de aquí, ¿no? ¿De dónde soy? De Granada. ¿Y venís de Granada para montar mercadillo aquí? Sí. ¿Y cuándo? ¿Os quedáis todo el verano? No, invierno también montamos aquí, todos los martes. ¿Todos los martes estáis aquí? Todos los martes estamos aquí. O sea, ¿este es mejor mercadillo que otro? Ha flojeado mucho últimamente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Será por la crisis o la gente piensa más en gastar en vivir? Pues en vez de comprar zapatos, tiene ya muchos zapatos. Bueno, cuéntanos un poquito por aquí. Mira, aquí vemos unos cuantos que están más amontonadillos que los de ahí. Supongo que estarán de rebajas, ¿no? Claro, estos están a 8 euros. Tenemos las menorquinas que son a 10 y una chanclilla que están en una cajilla que salen a 2 euros. ¿A 2 euros la chancla? Sí. Oh, qué bien, qué apañado, ¿no? Vale, o sea que esos son a 8, sí. Esos de allí que vemos brillantes a 10, ¿no? A 10. Y por allí ya pasamos a, bueno, un poco más de tacón, ¿no? Más arregladito. Sí, y eso es sobre el mismo precio, 12 euros, ¿sale? ¿Sí? Sí. Todo, vamos. La mayoría. Eso es maravilloso. ¿Y es porque estamos en rebaja o es todo el año así? Porque estamos en rebaja. ¿Sí? ¿Y el resto del año más o menos? Salen sobre 18 euros. Anda, bueno, mira, pues no está mal la rebaja, oye. Mira. O sea, aquí la sandalia. Y ahí un poquito más para allá, los tacones. Bueno, ¿y viene mucha gente a comprar? La verdad es que poca. Poca para la que debería venir. Pues deberían venir ya, ¿no? Para tener el pie fresquito. Pues sí, la verdad. ¿Pero es por la época o en otra época habéis tenido más clientela? Cada vez que pasa el año va peor, la verdad. No hay mejoría alguna. Hombre, que también ahora la gente está de vacaciones. Claro. ¿No? De vacaciones, la calor.
que ahora no se nota. Me quedaba para más. Aquí en el mercadillo hace mucha calor, ¿eh? Y se nota, se nota. Bueno, yo no sé si en Granada hará más, ¿eh? No, ya ves. En Granada hace más calor. Sí, aquí. Sí, sí. La verdad. Sin playita ni nada. Bueno, pues esto es todo. Ya hemos enseñado más o menos un poco los zapatos que tenéis por aquí. Pues ahora nos hemos venido aquí con Antonio, que nos va a enseñar un puestecito de moda de caballero. Cuéntame, Antonio, ¿qué hay por aquí? Enséñame un poquito. Pues tienes pantalones cortos de caballero, tiene camisa, tiene jersey, tiene polo, tiene pantalones vaqueros cortos, tiene pantalones vaqueros largos, tiene sino. Hay de bueno, una variedad de caballeros bastante buena. ¿Y los precios qué tal? Precios, ¿estáis de rebajita o no? Los precios nosotros nunca tenemos rebajas porque vendemos muy barato. Ah, vale. Me parece bien. No hace falta poner rebajas porque siempre vendemos demasiado barato ya para poner rebajas. ¿Y viene mucha gente al puesto o dependiendo de la época? Bueno, según la época. Hoy con el jam pues hace un poquito de calor y no hay mucha gente, pero vamos, el mercado ya no es como antes, ya el mercado ha bajado bastante, claro. Pues muchos centros comerciales ya nos tienen un poquito más abandonados, pero vamos, todavía viene gente. Entonces ahora en veranito que hace más calor viene menos gente, ¿no? Claro, ahora los pueblos que se mueven un poquito más son los pueblos de costa, más un pueblo ya como Barbate, Sara, todos esos pueblos se mueven un poquito más, San Pedro, Marbella, pero estos pueblos se quedan un poquito más flojitos, que en invierno son un poquito mejor que ahora. Pues muy bien, y encima no ponéis rebaja porque es ya bajito, o sea que está súper bien. Sí. Que más o menos. Si tenemos polo, por ejemplo, a 10 euros, tenemos bañadores a 5 euros, es que ya más barato no se puede vender. La verdad, sí. No ganáis nada entonces. Y pantalones de 15 euros, el vaquero, que eso ya es que los precios están ya súper bajos. Y los bañadores me ha dicho que vendéis también, sí, ¿no? Bañadores de caballero a 10 euros, a 8 euros, es que hay precios ya increíbles. Perfecto, perfecto. Nada más nos tienes que contar, ¿no? Porque ya me lo has dicho tú. Bueno, en poco tiempo te lo has dicho así todo. Sí, todo. Qué guay, me encanta tu puesto también. Me gustan todos los puestos. De aquí. Pues muchísimas gracias, Antonio. Dime. Nada, ¿qué te pasa? Habla usted, señora Aida. Yo quiero irme ahora al puestecito de al lado, porque he visto que hay planta. ¿Y qué te parece si nos llevamos una para la tele? Vamos a llevarnos una para la tele. ¿Y vamos a preguntar? Allí. Venga. Vamos a preguntar, ¿no? Hemos venido al puesto de David, el de las flores que he dicho antes, porque yo quiero llevarme algo para la tele. Buenas tardes, David. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué encontramos por aquí? ¿Qué me recomiendas para que me lleve? Plantas de interior, de exterior, ahora hay variedad. También hay menos variedad ahora en verano, pero vaya, hay bastantes cosas también. O sea que se venden las plantas de la época de verano, ¿no? Veraniega. Sí. Bueno, pues cuéntame un poquito, ¿tú cuál me recomendaría que me llevases? De exterior, por ejemplo. Bueno, ahora para exterior, algunas de esas pequeñas, hay tajete, hay alegría de la casa. ¿La alegría cuáles son? ¿Las moraditas? No, esta de aquí. Esa rosa fuerte que hay ahí. Pero es una planta también que no le puede dar mucho sol ahora. Está mejor en la sombra. Y la naranja sí, aguanta bastante sol. Se llama Crossandra. Crossandra. Y así un poco aromática que he visto por ahí. Y aromáticas tengo albahaca, tengo romero. ¿Romero es este, no? Sí, está de aquí. Albahaca. Hierbabuena, lavanda. También tengo, son las que tengo hoy. Hay muchas más también. Y para verano me recomiendas a lo mejor un cactus, ¿no? Que necesita un poquito menos de agua. Tienes, sí, por aquí también, ¿no? Cactus también tenemos, sí. A ver, ¿dónde están? Enséñamelo. Aquel. Esto de aquí, pequeñito. Mira, 2 euros. Con florecitas. Con florecitas. ¿Estos se ponen grandes o no? Se ponen grandes. Pasa, son de crecimiento lento. Crece lento, pero que al final poquito, se queda. ¿No? Sí, muy poco. Muy. ¿Y tú así, personalmente? ¿Qué me diría? Porque estas chiquititas también son muy monas. ¿Son de interior? Estas son muy bonitas. Estas de flores, muy duras. Pues claro, yo me las quiero para la tele, así que una de interior, ¿no? Sí. Y que no necesite mucha atención, porque. Pues esta te va muy bien. Esa quiere poca agua también, lo único que necesita es mucha claridad. ¿Y cómo se llaman estas? Cerca de una ventana, que tenga mucha luz. ¿Y cerca cómo se llaman? Calanchoe. ¿Calanchoe? Sí. ¿Son de aquí? O sea, ¿de dónde son? La hoja es perenne, la flor. Pues viene de Holanda. ¿Y la flor se pone grande o se quedan chiquititas? La flor pequeña. De este tamaño. Cuando abre, es así. Qué bonita. ¿Y esa cuánto te vale? La flor todo el año. Una planta bastante dura. ¿Y cuánto vale esta? 2,50 euros. 2,50 euros. Uy, qué bien. O sea, que tú me recomiendas esta, ¿no? Para así, espacio cerrado, dentro, ventanita. Son de las que más duran, sí. Para interior. ¿Y las rosas? Las verdes, las que no tienen flor. Por ejemplo, esta palmera.
también muy dura para adentro. Es una palmerita. ¿Y los potos? También duran mucho dentro de casa los potos. Eso parecen como de fruta, ¿no? Pimientos picantes. Pimientos picantes. De distintos colores, ¿no? Parece, se ven. Sí, distinta variedad también. Hay uno de esos más finos, más largos, otro más gordo. ¿Y eso influye en que piquen? Algunos sí, pican más que otros, claro. Algunos pican y otros no. Bueno, este no nos lo vamos a llevar, vaya a ser que pase algo. ¿Qué se lleva usted o a qué viene usted al mercadillo? Mira, la he venido a cambiar unas zapatillas. Me las compré blancas y me las he cambiado por azules. Anda. Pero vivo muy cerquita y he venido nada más que a esto y a comprar las flores. Sí, porque con la calor que hace... Con la calor que hace no se apetece, hija. De momento un bolso de playa, unas cuantas toallas y ¿qué más? Y una camiseta creo que fue, ¿no? Sí, ah, bueno. Y algo para... ¿Y tenéis pensado llevaros algo más? Sí, a ver lo que encontramos bikini. Por aquí. Porque los bikinis son tan chulísimos aquí. Sí. Unos bikinis o algo, a ver qué encontramos y lo compramos. ¿Salís a venir siempre o hoy solamente? Que hace calorcito hoy. Sí, es que hoy una vez al mes, bueno. Y ahora más que ha vuelto aquí al parque, bueno, al parque feria, ¿no? Porque antes estaba sí, más lejos. Estaba más para abajo y ahora que se ha ido la ferito, pues la han trasladado aquí, está mejor. Yo un mono. ¿Y te vas a llevar algo más? No sé, estamos dando una vuelta. ¿Sueles venir siempre por aquí o qué? No, porque como es los martes y pues... Oh, unas cuantas cositas que he visto y que me han agradado. Uy, hacía muchos años que no venía, yo sola no vengo. No. ¿Te vas a llevar algo más? No lo sé, si veo algo más. Muchas gracias, compañeras, a las dos, tanto a Lucía como a Aida. Y ahora nos vamos a la calle, con Marta. En concreto nos vamos a la estética de Carmen Galán. A ver, Marta, cuéntanos, ¿cuáles son los consejos que nos va a dar Carmen Galán, esos masajes que me has contado que ibas a tener con ella? Muy buenas tardes, otra semana más estamos aquí con nuestra querida Carmen Galán en su centro estético y academia. Y bueno, Carmen, ¿qué nos traes esta semana? Cositas del verano otra vez, ¿no? Sí, hoy vamos a hacer algo que deberíamos de hacer todos antes de meternos en la playa y ponernos como lagartos ahí en la arena. Para evitar manchas en la piel, para evitar posibles alergias porque nos ponemos en verano muchas cremas, muchos aceites. Entonces, lo ideal antes de empezar las vacaciones es hacernos una exfoliación total y una hidratación total del cuerpo. Esto en Marruecos se lleva muchísimo, en los hamam, pero aquí no tenemos costumbre y la verdad que es que deberíamos hacerlo porque el sol tiene memoria, o sea, la piel tiene memoria y en cuanto al sol es lo que más memoria tiene. De jóvenes no tenemos una piel preciosa, pero cuando vamos ya siendo adultos y vamos envejeciendo, empiezan a salir manchas. ¿El por qué? Pues porque no hemos tratado a la piel como teníamos que tratarla. Tenemos que hidratarnos, exfoliarnos y tomar el sol con moderación, que es fundamental, eso es fundamental. Nosotros aquí lo que vamos a hacer hoy es un tratamiento de exfoliación e hidratación de la piel. Y una vez terminado este tratamiento, ya podemos coger el verano por delante, que ya con una buena protección solar, que es importante, pues vamos a conseguir que la piel se nos mantenga sana, se nos mantenga sin acúmulos de melanina, que eso es solo que después, al cabo del tiempo, las manchas que al final... Decimos, es que ya en las manos, que las personas mayores no se puede evitar porque las manos no las puede proteger todo el tiempo. Salen, pero también nos salen en la espalda, nos sale en el rostro y en el pecho, suele salir bastante. Con esto lo vamos a evitar. Una vez al año, antes de empezar el verano, vamos a hacer nuestro tratamiento y nos va a garantizar que la piel la vamos a tener en plena forma durante todo el verano. Y ahora vamos a empezar. Nos has traído tres modelos, ¿no? Para hacer el bueno, el masaje, el tratamiento paso a paso, ¿no? Sí, el paso a paso, porque claro, si lo tuviéramos que grabar, claro, estábamos sí. a una hora y media aquí, o sea que casi que es imposible. El primer paso que vamos a hacer es una exfoliación. Vamos a coger la crema, la exfoliación hay de varios tipos, pero para los tratamientos estos, lo suyo es que tengan granitos como de azúcar exfoliantes. Se pueden utilizar de diferentes tipos y de diferentes composiciones. Nosotros estamos utilizando la cerezoterapia,
que está muy actual porque tiene muchas propiedades, pero también se puede utilizar de naranja, se puede utilizar de chocolate, incluso hay gente que lo usa de oro. O sea, los tratamientos de oro no son otra cosa que un tratamiento de foliación, un tratamiento de hidratación de la piel, pero que bueno, que lleva las propiedades, cada producto lleva sus principios activos, que son los que nos hacen pues más agradable el tratamiento. Pero en realidad la base es exfoliar e hidratar. Entonces aquí tenemos a Celia, que nos está haciendo... Eso sería este, ¿no? Y ese sería el primer paso. Una vez que limpiamos, damos el masaje, limpiamos la zona, pues pasamos a el masaje en sí. El masaje, que ya la crema, en este caso, lleva las propiedades hidratantes, nutrientes y antienvejecimiento para que el tratamiento sea más efectivo. Damos un masaje de unos 20 minutos aproximadamente, asegurándonos todo el tiempo que no nos falta crema en la zona donde estamos tratando. Y después de esto, ya pasaríamos a la envoltura. La envoltura la preparamos, allí la tenemos, que la está preparando Susana, la preparamos con agua. Se puede preparar también con tónico, pero para el cuerpo entero mejor es ponerla con agua, porque ya vienen este tipo de productos con todos los principios que necesitamos. Hacemos una mezcla que nos salga más o menos como un mousse para poderlo poner, y lo ponemos en el cuerpo. Último paso. Ese ya, ¿no? El penúltimo, el penúltimo paso. Todavía nos quedaría otro paso. Entonces, yo creo que eso está ya. Y Susana ahora pasa a ponerle la envoltura. Esto es lo más agradable del tratamiento, porque tiene una pinta, bueno, eso. Y el masaje. Es que todo el tratamiento en sí es agradable. Sí. El masaje también, pero esto te envuelve el aroma del producto que estés utilizando. Debajo de la clienta, tenemos una manta térmica, que aunque ahora en verano parece que no apetece, pero sí apetece una vez que estamos con la envoltura. Está fresquita la envoltura también, ¿no? Está fresquita y vamos cambiando la temperatura con la manta térmica. Claro. Y la tenemos aproximadamente unos 20 minutos también. Por eso te digo que el tratamiento es largo, claro, pero es que después hay una diferencia en la piel tremenda. Claro. Y después de esto, una vez que quitamos la envoltura, que es muy fácil de quitar, pues ponemos la crema final. Es una crema hidratante, es una crema que da una luz a la piel, un satinado, da un aspecto muy agradable a la piel. Y realmente son tratamientos que, ya te digo, deberían ser obligatorios. Igual que nos quitamos los pelitos cuando llega el verano, que en el invierno pasamos un poco, nos los quitamos de vez en cuando, pero en verano queremos ir a la playa perfecta, con la piel deberíamos hacer lo mismo. ¿Vale? Y sobre todo, una vez terminado todo esto, ponernos protección solar, sí o sí, porque ya a estas alturas el sol viene muy fuerte, el sol viene cada vez peor. No nos damos cuenta, porque cuando estamos en la playa se está tan bien, pero como mínimo un factor 15-20 en las pieles más oscuras y un factor 50 en las pieles claras deberíamos de ponernos siempre. ¿Y dependiendo de la edad, recomiendas un tipo de protección u otra, aparte del tipo de piel? Dependiendo de la edad, no. Eso va siempre en función del tipo de piel. Vale. Es que, como antes me ha dicho, las personas mayores, tal y cual... Que nos salen ya las... Claro. Ya las, por lo que no hemos hecho bien antes. O sea, no hemos hecho bien el trabajo de jóvenes. Porque después viene factura. Después viene la factura, evidentemente. Después viene la factura. Y bueno, este tratamiento entra dentro de nuestro curso de estética completo. Y si queréis, ya la semana que viene os doy una sorpresa. Ay, estupendo, por mí encantada, vamos. Pues muchísimas gracias, Carmen. Otra semana más, y la semanita que viene nos volvemos a ver. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Marta, por ese reportaje. Ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque tras la publicidad volvemos con deportes acuáticos, kite desde Tarifa y desde la librería Amuleto con recomendaciones literarias para este verano. Enseguida volvemos.
Ya estamos aquí de vuelta en la esquina de verano, en el Botavara, y vamos a comenzar esta segunda parte del programa yéndonos a la playa. No a la del Rinconcillo, que está aquí al lado y está súper bien. Nos vamos a Tarifa. Allí han hecho un reportaje de kite nuestros compañeros y vamos a darle intro para ver qué conocieron sobre esta disciplina deportiva tan practicada en nuestra zona y tan practicada en verano. Muy buenas, nos encontramos aquí en Tarifa frente a la tienda Gisela Pulido, en la que nos está esperando nuestro amigo Fonsi, que nos va a hablar de un nuevo deporte para nosotros, para vosotros no lo sabemos, que es el kitesurf. Vamos dentro y que nos cuente. Bueno, buenas tardes, Fonsi. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí para saber qué es el kitesurf primero, ¿no? Claro. ¿En qué consiste el deporte? Claro, pues bueno, hoy en ese espacio de deportes náuticos, pues hoy toca el kitesurf. El kite es el desplazamiento de... con una cometa, con una tabla, pues nos desplazamos en el agua a través de las condiciones naturales como del viento y nos deslizamos sobre el mar. Entonces es un deporte, pues bueno, que a priori parece muy complicado, pero luego mediante unos cursos y demás, pues se va viendo que esto es pan comido. Bueno, ¿y hay distintos tipos de tablas o...? Bueno, pues el kite se practica, pues para practicarlo hace falta pues una cometa, como ya hemos dicho. Hace falta una tabla, hace falta un arnés, un traje de neopreno, si es invierno o verano. Bueno, en verano también se utiliza el traje. Yo soy de los que utilizo poco traje en verano, pero bueno, será que ya tengo las camas. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues si quiere podemos empezar un poco por lo que es una... Bueno, aquí como veis, estos son cometas, vienen en sus mochilas, que luego al abrirlo, que ya luego lo veremos, pues bueno, es como la estructura en forma de U. Bueno, ya después le explicamos un poco... in situ lo que es la cometa. Luego pues tenemos tablas, pues mira, se utiliza la tabla de surf kite, como esta por ejemplo, ¿vale? Bueno, es una tabla de surf, lo que pasa que bueno, otras condiciones para utilizarlo con la cometa, pero bueno, lo que es el concepto es el mismo. La quilla no lleva nada cogido a los pies, se le echa cera y bueno, y esto sirve para hacer surf con kite o freestyle, que también está muy de moda, que es el estable, modalidad que es la que yo domino ahora últimamente. Y luego también tenemos que esta es la modalidad que se empezó, digamos, el kite, con estas tablas que se denominan twin tip, ¿vale? Y entonces aquí sí, lo que pasa es que está desmontado, si quiere podemos ver, aquí lo podemos ver mejor. Como aquí pues metemos los pies en el frustra, entonces van con una atadura en los pies, ¿vale? Al contrario que surf kite, ¿vale? Y entonces, bueno, si quiere podemos ver también un poco, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí podemos ver el arnés, ¿vale? El arnés que es donde va enganchado el kite, que luego lo veremos, porque a lo mejor el que no entienda de este deporte pues ve tantas cosas y bueno, ¿y cómo va cogida? ¿Cómo va cogida la cometa a tu cuerpo? Claro, eso luego lo vamos a ver y vamos a salir de dudas. Y bueno, siempre la protección de casco y cualquier protección de seguridad es importante para realizar este deporte, ¿vale? Así que, bueno, te voy a dar una sorpresa o una mala noticia. En el programa anterior tuvimos que coger la bomba para hinchar el pádel. Pues mira, aquí tenemos otra bombita. Donde vaya a poner otra vez fuerte los brazos. ¿Eso para la cometa? Esto es para la cometa. La cometa es hinchable, ¿vale? Entonces luego pues veréis que habrá que utilizar otra vez la famosa bomba. Bueno, eso se lo deja a José otra vez. Bueno, José que está más fuerte, ¿no? Sí, yo se lo dejo a él también. Preparado. Vale. Perfecto. Pues nada, y entonces más o menos en eso consiste. Ahí también después pues, vamos a enseñaros que dentro de lo que es la tabla de kite, ¿no? De twin tip con esos frustras, hay otra modalidad en la que se utiliza este tipo de botas, que sería un wake style, ¿vale? Que ya, bueno, pues como Gisela, ¿vale? Competía con este tipo de estilo. ¿Y eso agarra más, por así decirlo, o es simplemente por el tipo de estilo? Bueno, sí, va más agarrado al pie. Entonces necesitas más potencia y los trucos son más altos al llevar más potencia y las recepciones son un poco más seguras al saber que, bueno, que no se te va a salir un pie de la tabla. Porque muchas veces con este tipo que hemos explicado antes,
pues cualquier truco que no vaya muy controlado se te puede salir el pie y al final es una buena torta, ¿no? Como se suele decir. Bueno, ¿y este deporte dónde se practica? Porque estamos en Tarifa, que es, digamos, la cuna, ¿no? Claro. De este deporte, pero ¿puede practicarse en otras playas de Algeciras o de la zona? Claro, sabemos que Tarifa es la cuna del viento y hay playas y zonas y demás para practicarlo. Pero, curiosamente, en Algeciras también tenemos condiciones, sobre todo en invierno, más que en verano. Aparte, en verano, bueno, pues es más bañista y las condiciones no son realmente buenas, pero en invierno pues tenemos los famosos levantes que cada vez aprovechamos más gente en Algeciras. Bueno, yo cuando yo empecé, pues éramos cuatro y ahora está muy en auge y hay mucha gente de Algeciras y del campo de Gibraltar pues que lo quiere practicar in situ en la bahía, que entiendo que es complicado y pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, ¿y qué condición tiene que tener la playa? ¿Viento solamente o...? Bueno, viento es primordial, pero sin viento, como no pongamos un ventilador, ¿vale? Hace falta viento y bueno, aconsejable, pues bueno, una playa tipo Tarifa, tipo Getares o Rinconcillo, que tenga arena, que tenga espacio, que disminuya los peligros, ¿vale? Que no haya obstáculos y bueno, por lo menos siempre mirando un poco lo que es la seguridad. Que no dejamos de pensar de que esto es un deporte de extremo, un deporte de riesgo. Entonces, pues, cuanto menos riesgos haya alrededor, pues mejor. ¿Quién puede practicar este deporte? Pues este deporte, pues desde niños a partir de 12 años hasta, por ejemplo, en la última competición que estuve en Gran Canaria estaba Klaus, era un hombre mayor de 75 años que competía en Big Air. O sea que aquí nada más que hay que tener ganas y gustarle el mal, la naturaleza. Bueno, incluso menos de 12 años, ¿no? Porque Gisela empezó... Pues mira, ya que estamos aquí, me va a dar pie y te voy a presentar a Monse, vale, que es la madre de Gisela. ¿Qué tal? Y que ella te puede contar un poco también, bueno, pues un poquito así resumidamente de la historia de Gisela, cuando empezó. Y bueno, Monse. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paso por aquí. Perfecto. Bueno, Monse, ¿qué tal? Eso que él le estaba diciendo que se practica a partir de los 12 años, pero tu hija empezó más tempranita, sí. ¿No? Pues sí, como ha dicho Fonsi, que lo ha explicado perfectamente bien, es un deporte que se puede hacer desde cualquier edad, y ahora más que antes, porque antes realmente el deporte no estaba tan desarrollado y mi hija aprendió con mucha dificultad, pero bueno, aprendió. Entonces, tanto se puede aprender desde 8 o 9 años hasta, como ha dicho él, no hay edad. Yo también he aprendido mayor y aquí estoy, que luego también me veréis. Has aprendido gracias a tu hija, ¿no? ¿Te ha metido ella en el mundo? Bueno, gracias a mi hija, no. Sí. Si fuese por ella, igual no estaba ni en el agua porque me hubiese ahogado. No es buena. Nosotros la diseñamos para que fuese campeona, no para que fuese instructora. Entonces, ese fue nuestro error. ¿O no? Muchas gracias. Vamos, bueno, y yo te quería preguntar también, ya hablamos del precio del paddle surf. Sí. ¿Esto parece por los materiales un poco más caro a lo mejor? Bueno, lo que pasa es que hay más complementos, ¿vale? O sea, necesitamos una cometa, como ya te he dicho, una cometa, un arnés, una tabla, eso primordial, y un traje. Entonces, bueno, pues si te quieres comprar un equipo nuevo, pues, a ver, pues rondar, pues, de todos los complementos que hemos dicho, pues rondará sobre los 2.000 euros, hablando así un poco a la ligera. Pero bueno, también como hay tanta demanda ya con el tema del kite, pues hay también mucha demanda de segunda mano. Entonces, no es fácil encontrar un precio de ganga. Para empezar, es pues perfecto. Bueno, pues muchas gracias, vámonos a la playa, ¿no? Bueno, vámonos a la playa. Dejamos atrás la tienda y nos venimos ya pues a lo que es el campo de batalla, por decirlo de alguna forma, porque hoy se va a ver aquí una pequeña lucha entre nosotros y el viento. Aunque te digo una cosa, mientras que estábamos descargando aquí las dos mozas, ¿vale? No quiero señalar a ninguna de las dos, ya se han pegado un bañito las dos, se han cambiado porque se creía que no tenían que hacer nada más. Ya os vale a las dos. Y es que esto te lo dejo a ti. Sí, claro. Yo el surf mejor. Sí, bueno, eso la semana que viene. Sí, ¿no? Claro, vale. Por eso. Yo espero. Espera, ¿y tú también abandonas? Yo también os abandono, sí. Venga, fuera, yo paso ya de las dos. Venga, ¿tenéis becarios para esto? Pues bueno, venga, ahí os quedáis, vamos. Es que tú estás petado, yo no, mira qué sí, brazo. Sí, mira. Sí.
Sí, mira. Petadísimo, mira. Es lo que tiene la playa, hombre. Es la niña irónica, ¿cómo es? Bueno, Fonsi, llegamos aquí, llegamos a la playa, llegamos al marrón que me han soltado las niñas también. Y ya pues habéis hablado anteriormente un poco sobre el equipo. El equipo ya lo tenemos aquí, ¿no? Sí, está todo aquí. ¿Qué nos hace falta? Venga. Bueno, pues bueno, recordamos que hace falta la cometa, ¿sí? ¿Vale? La cometa, que va con una barra, que es con la que direccionamos nosotros la cometa, ¿vale? Que ahora la sacaremos de aquí. Para que veáis un poco el kai como es, ¿vale? Entonces esto lo estiramos a favor de... y ahora ya comenzaremos a hinchar, que por cierto, eso tú lo sabes bien. Ya estamos. Otro. Eso lo sabes. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo del Padel Sur. ¿No? Sí, sí. ¡Hombre, mi amiga! Pues esto, hombre, hay que hinchar menos tiempo. Pero bueno, las cometas de... Yo lo hago, no os preocupéis. Van hinchadas para que si se caen, pues floten en el agua. Vale. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos la cometa, pues importante, el arnés. ¿Vale? El arnés que nos ponemos aquí en la cintura. ¿Vale? Cerramos esto, cerraríamos esto y este ganchito es donde la barra va enganchada a la línea, o sea, a las líneas que van a la cometa. Vale. ¿Vale? Que es por donde direccionan la cometa. Entonces, bueno, pues mucha gente piensa, pero ¿cómo que lleva eso enganchado? Pues así. Hoy lo vamos a ver. Y la tabla, ¿no? Exactamente. Por último, como ya explicamos en la tienda, hay diferentes tablas, ¿vale? Espera. ¿Ustedes qué? ¿Aquí explicando y ustedes con el pelo? Vale. Venga, vuestra bola. Sí. Vale. Es que vaya dos, ¿eh? Vaya dos. Ahí las dos ahí. Tarifa está tan limpia que había tantas algas que es que me las tengo que quitar. Vamos. Bueno, venga, que estamos ahí con la tabla. Vale. Sí. Pues retomamos. Entonces, como en la tienda comentamos que había diferentes tablas de kite, kitesurfing, estaba la Twin Tip, que es la que podéis ver por ahí normal con los fustas, como explicamos. Y luego yo la modalidad que hago, que es con la que compito, es esta, ¿vale? Voy a abrir la funda. Vale, hacemos una cosa, vas montando, sí. Y ahora volvemos. Perfecto, hacemos. Hemos terminado el montaje, hemos visto cómo hemos tirado las líneas, cómo se le han anudado sus correspondientes cuerdas y ya lo que faltaba, que Edu, relax. Ya está todo tirado, ¿ahora qué pasa? Vale, pues ya una vez que está estirada las líneas, la cometa bien hinchada y todo conectado, pues lo que queda ahora mismo es empezar un poco el kite control en la arena. Así que bueno, voy a levantar un poco el kite. Te explico un poco también, ya con la cometa levantada, un poco las cositas. Vale. Y bueno, tu prueba de este programa yo creo que va a ser facilita, ¿eh? ¿No era bombea como antes? No, esa ya la tienes superada. Venga, vale, vámonos. Venga, pues vamos a hacerlo. Voy a ponerme el arnés y levantamos. ¿Tú pretendes que yo haga eso? ¡Hombre! No lo veo yo haciéndome eso. Poquito a poco. Vale. Lo que se ha levantado la cometa, sí, ¿y ahora qué pasa? La cometa, ¿vale? Y ahora la cometa, en principio tenemos que controlar siempre un poco lo que es la ventana de viento, el levantarla, el bajarla. Luego, tenemos que saber también cómo manejar la cometa en el aire, ¿vale? Entonces, digamos, imagínate una ventana. Ajá. Vale, esta sería las 12, me ha hecho un reloj, ¿no? La 11 y la 1. Sí. Vale, entonces, aquí, que sería las 12, el cenit, esa es la zona de seguridad. Aquí vale. La cometa nunca te va a hacer ningún extraño, incluso puedes soltar la barra, o sea, no tienes ningún problema. Ajá. Vale, la zona de potencia es cuando la pasas ya
desde las 12 o bien a las 11 o a la 1, ¿verdad? Te lo hago aquí para que veas como girando un poco, ¿vale? Entonces ya aquí ya... A mí no me agradece, ¿no? No, vale. Tranquilo. Ya tranquilo. No te pongas nervioso. ¿Vale? Es que yo, aunque estemos aquí, como me como una rancha, acabo allí en el agua. Vale, entonces, bueno. Aquí en la arena se coge el kite control primero, manejar haciendo el movimiento básico, que es el 8, ¿vale? Es un 8 que es la remada que diseñamos nosotros, ¿vale? ¿Veis cómo tira? Luego, una vez que ya vamos manejando en la arena, con una mano, con otra mano, y haciendo unos ejercicios en arena, luego ya pasaríamos a lo que es al agua, haciendo un ejercicio de body drag, ¿vale? Que es el deslizamiento con la cometa con tu propio cuerpo sobre el mar. Entonces ahí vas cogiendo experiencia y práctica para manejar con una mano, como hemos hecho en la arena, pero ya en el agua, utilizando esta mano de timón, o sea, nos iríamos a la arena, en el agua iríamos así, ¿vale? Esto te vale para recuperar, por ejemplo, simplemente tu tabla que te has caído y la tienes en el agua, pues tienes que hacer este ejercicio, ¿vale? Luego, una vez que ya tienes controlado lo que es el body drag, ya vendría la parte guapa, que es el water start, que es la salida con la tabla, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esos tres conceptos, pues si lo llevamos bien, pues ya lo que queda es practicar y navegar y... Bueno, ¿preparado o qué? Venga, vamos a intentarlo. Vas a sentir como el viento controla tu cuerpo. Está la película, lo que el viento se llevó, y en onda de tira el capítulo, lo que el cote se llevó en el viento. Lo mejor se llevó. Venga, vamos a intentarlo, vale. Señores. Venga, pues vamos a hacer una cosita. Vale. Esto bien, ¿vale? No te gires tú. Siempre, ¿vale? Lo que tienes, te sube la barra. Yo tengo que ir, ¿vale? Sube la barra un poquito. Ahora, para poner su tiempo. Ahí está, ¿vale? Como has hecho, movimiento básico. El 8, tampoco. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Ya, tranquilo, relájate los brazos. Sube barra un poquito. ¿Vale? Porque ahora, si soltamos. Vamos a soltarlo. Sí, suelta despotenciando. Esto es un punto muerto. Exactamente, un punto muerto. ¿Vale? Y eso se refleja con nuestra espalda al viento. Al viento. ¿Vale? Incluso controlando un poco la cometa que no se nos vaya a ni a un lado ni a otro. ¿Vale? Se va ahí. Muy bien, tío, muy bien. Muy bien. Pues la verdad es que muy bien, José, tío. ¿Cómo te ves? ¿Qué sientes? Hombre, tenés el viento en la espalda y la presión de... ¿Notas cómo te tira el viento? ¡Guau! Pero es sobre todo lo que tú dices, ¿no? Tenés la ventana esa, de jugar... Claro, esto es un deporte que tiene que ser muy progresivo para no tener ningún accidente. Eso es lo primero. Y luego vas ya practicando, vas viendo, vas controlando y bueno, y en nada de tiempo te veo ya en el agua. Hombre, está guay, ¿eh? Ahora yo, si pego un saltito, ¿pasaría? La verdad es que yo no me la jugaría. Vale, mantenga las 12. Las 12, ¿vale? Y ahora, quieto. Aquí a las 12, ¿vale? Ahora vamos a hacer el proceso de... Te voy a quitar la cometa, ¿vale? Ajá. Suelta la barra. Suelta la barra. Bueno, pues tú eres el profe, tú me tienes que valorar. Sí es verdad que uno por naturaleza se tensiona, porque es la primera vez que toca, pero la sensación es desestresante incluso, ¿eh? Claro, a ver, mucha gente busca este deporte por lo mismo que tú has dicho.
necesito algo para no pensar en el trabajo, por ejemplo, no pensar y llegas aquí al agua, montas, te vas al agua y sales nuevo, pero nuevo. Además, la adrenalina que te da un salto, la adrenalina que te da un truco bien realizado, y se la virgen, ¿sabes? O sea, a mí me ha gustado mucho. Hacemos una cosa, nosotros lo hemos hecho en seco. Vamos a finalizar el reportaje pues viendo ya verdaderamente este deporte en su máximo esplendor, que es justo en el agua. Lógicamente, para esto necesitas horas de preparación, un curso, no nos podemos meter nosotros, pero aquí el amigo Fonsi sí nos lo va a demostrar. Fonsi, muchísimas gracias. A ti, José. Y a la próxima al agua. Al agua, pato. Y tras practicar ese deporte acuático como es el kite desde Tarifa, vamos ahora a irnos a Amuleto a ver recomendaciones literarias. Pues vamos a pasar del deporte a una actividad un poquito más tranquila, que es la lectura. Vamos a ver qué recomendaciones nos hacen desde la librería Amuleto en la calle Buenaire de Algeciras. Estamos aquí en Amuleto con Salomón e Inma y hoy les voy a preguntar sobre la importancia que ha tenido que tienen los cómics en las películas de ahora. Cuéntanos un poquito, contadme un poquito. Pues mira, en un inicio los cómics inspiraban a las películas, pero la cosa ha ido cambiando bastante. Las películas han ido teniendo más éxito, más gente va al cine que gente que lee cómics. Entonces ha llegado al punto incluso en el que las películas empiezan a ser moldes para los cómics y se ha llegado incluso a cambiar hasta diseños de personaje. Un ejemplo claro es Ojo de Halcón, Hawkeye, que tenía antes un traje morado, muy de cómic, muy estrafalario, y Marvel, cuando ve Marvel, que hace las películas, la parte que hace las películas, cuando ve eso en los cómics, no puede adaptar eso tal cual, porque podría incluso llegar a verse ridículo en pantalla real. Así que le da un traje más táctico, más militar, y ha tenido tanto éxito que ese traje se ha llegado a adaptar a los cómics. Ahora mismo, Ojo de Halcón lleva el uniforme que lleva en las películas. Pasado con muchos personajes, con Bruja Escarlata también, y así con una infinidad. En cuanto a las tramas, bueno, las tramas de las películas se siguen sacando directamente de los cómics. Se cogen varios cómics, los más importantes, que han tenido más relevancia, y cogen un elemento de uno, un elemento de otro. Un ejemplo vendría siendo Thor Ragnarok, que salió el año pasado, que es una amalgama de muchísimos cómics, siendo un ejemplo Hulk War, creo que se llama ese cómic, que pues eso, es un modelo. ¿Y crees que películas como Los Guardianes de la Galaxia o Deadpool, la gente los ha conocido a través de las películas que antes no los conocía, por ejemplo? Sí, claro, el ejemplo más claro lo has dicho tú, Guardianes de la Galaxia. Cuando salió Guardianes de la Galaxia yo llevaba ya 2 años leyendo cómics, y yo no había escuchado nunca de estos personajes. Además que yo me acuerdo que vi el trailer por primera vez y vi allí un mapache que hablaba, un árbol gigante, y digo yo, ¿esto qué es, no? Y claro, de la película los hizo muy conocidos, incluso los favoritos de muchas personas, yo me incluyo. Yo me enamoré en cuanto vi la película en el cine. Claro, estas cosas las aprovecha la editorial y comienza a sacar más números de estos grupos. Por ejemplo, ahora mismo ha salido Ant-Man and the Wasp, que Ant-Man sí que es conocido y Wasp no tanto. Y ahora mismo Panini, que vendría siendo Marvel España, ha aprovechado y ha sacado un tomo de Ant-Man and the Wasp, otro de La Avispa solo, de Wasp. Y eso pasa mucho, que un personaje que a lo mejor no es muy conocido, no es muy popular, hacen una película y a la gente le encanta, y pues la editorial aprovecha el boom que está teniendo y tiran para arriba con él. Entonces, ¿dirías que estas películas son las que más trascendencia en la sociedad han tenido para ser conocidas, no? Sí, definitivamente el MCU, las películas de Marvel, están siendo un boom increíble. Están ya mismo dentro de la cultura popular. Vamos, hay gente que la considera hasta la mejor saga que existe. Comparándola incluso con lo que vendría siendo Star Wars, Star Trek, las sagas más icónicas. Entonces, ¿vosotros creéis que se podría decir que los cómics están salvando Hollywood, no? Porque tal y como está la cosa... Exactamente, sí, la verdad es que sí. Hay muchas ideas de películas, ya no solo de superhéroes, sino de... Hay mucha novela gráfica que se está llevando al cine, entonces... Hay muchas, no sé si es que ha habido falta de ideas en el cine, pero que han cogido muchísimo tipo de cómic y que le han hecho películas, eso sí es verdad. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, compañeros, por ese reportaje en la librería Amuleto. Ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque queda la última parte del programa y nos acompaña Pau Cortina, quien viene aquí, al Botavara, al Rinconcillo. Y terminamos nuestro programa de hoy, martes 24 de julio, con Paco Cortina. Paco Cortina, bienvenido. Me da mucha alegría que estés aquí porque pensaba que no ibas a venir porque me dijeron que te caíste el jueves en el mercado. Oh, de un batacazo en el mercado. Horroroso. ¿Qué te pasó? Con una horita de lechuga, una bisulita verde, ¿no? Estaba yo hablando con una prima mía y preguntándole por la cuña y ahora me vuelvo, todo lo largo que es. Me cogí el pie debajo. He pasado unos días, pero mira, aquí estoy. Yo me creí que me había roto algo, pero no me ha roto nada. ¿Y fuiste al médico? ¿Te dijeron? No, yo no he ido a ningún lado. ¿Nada? No, mi niña me dio trombosis, me puso hielo y así he tenido. Lo tenía muy hinchado, pero ya gracias a Dios lo tengo menos. ¿Y te podías mover o...? Sí. Gracias a Dios, sí. Que yo digo, verás tú, porque una caída de esta, en mi edad ya recupera los huesecillos. Pues qué bueno que te haya recuperado. Sí, bicho malo nunca muere. Porque me han dicho que te vieron en la velada de pescadores. ¡Ay! A mí me ve todo el mundo, oye. Ya puedo ir donde vaya, me ve todo el mundo. Sí, yo voy a la velada desde que hicieron las casas en pescadores. ¿Desde entonces? Toda mi vida, años. Por lo menos 40 o 40 y tantos años yendo a pescadores. ¿Y fue del viernes al domingo? ¿El domingo finalizó, no? Sí, ayer fue la procesión. Porque allí hay una velada muy bonita, muy familiar. Muy familiar. Allí hay una convivencia muy bonita. Allí ponen los vecinos una mesa y te dan una copita de vino que haya. Y las calles muy decoradas, yo lo vi. Todo muy bonito. Con la bandera. Y el baile que hay, la reina, las damas de honor, todo muy bien. Una velada muy bonita. Y la procesión es de la Virgen de del Carmen. Y se hizo el domingo. Sí, porque ellos respetan. La patrona de los marineros, que es la Virgen del Carmen, de allí del pueblo, y no le quitan protagonismo y la hacen al domingo siguiente. Ya puede caer donde caiga, por ejemplo, si cae el lunes, al domingo siguiente. Si cae el jueves, al domingo siguiente. ¿Tú me comprendes? Para respetar la otra procesión. Eso, que es lo que debían de hacer con la Palma. Aquí en el Rinconcillo, ¿te refieres a dónde estamos? Claro, dejarle el protagonismo para la patrona y luego en el Rinconcillo que hicieran la procesión. Un día distinto. Claro, hombre, es que se junta las dos cosas, claro, la playa y la patrona, pues nos vemos cuatro en la procesión. Claro, porque todo el mundo viene a la playa y menos gente puede ir a la del centro, acompañar a la que patrona. Que eso es la polémica que hay, pero como este pueblo es especial. Hay que hacer o no a la patrona y luego ya que vengan todas las detrás. Pescadores siempre han respetado su Virgen del Carmen del pueblo. Qué bonito. Toda la vida. Y esas calles. Oh, la bandera de la bandera de España, y antiguamente en el colegio daban baile con las orquestas y salimos por la calle bailando la conga, era muy bonita la velada y es muy bonita, lo que pasa que ya las personas son más mayores, tú me comprendes, la juventud ya no es, aunque van, pero no es esa constancia que tenía. Ayer estuvo muy bonita porque han hecho costaleros nuevos, los mayores ya han dejado, le han dado a los hijos, que es lo que deben de hacer, dejarle sitio a la juventud. Pero juventud que corresponda, no que tú le des y a los dos días ya estén hartos. Hay que tener una constancia, hay que tener un luchamiento por algo. Es que no, tú no puedes, yo hoy no voy, a mañana. Una constancia para que las cosas antiguas tengan... Pervivan. ¿Eh? Para que pervivan. Eso. Tú no puedes dejar tu vivencia de tu pueblo, de las costumbres. ¿Eso qué es? Yo veo este mi pueblo y la de Costa tan bonita que sale, los muros y cristianos, los otros, la Virgen de la Ermita, San Judas, Es decir, que en Pescadores están haciendo bien esa transición. No, sí, Pescadores siempre, además muy bonito. Antes la metíamos en el agua, ¿no? Los mismos costaleros, ¿tú me comprendes? Los mismos, ya ahora no, ya la embarcan porque aquello ya ha cogido otro ritmo, está el club náutico y ya cambia todo, pero siguen su tradición. ¿Cómo es el recorrido de la procesión? Pues mira, cogen la calle, salen de la iglesia y cogen la calle principal y sale a la barriada que hay, no me acuerdo cómo se llama ahora, la de la
¿cómo se llama esta batería? No me acuerdo. Y sacan a la virgen, otra virgen chiquita en un pazo, sí, y la enfrentan. Y está muy bonito aquello. ¿Una barriada cercana a pescadores? Sí, no, es la misma, es una barriada también de pescadores. No me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces, pues, ya allí hace un encuentro y está muy bonito. Le entregan un ramo de flores, muy bonito está. Y luego la llevan al cruce de la Juliana, vale, que ella coge para pescadores, también otra virgen chiquitita, y la presentan allí. Está muy bonito, hace unos actos muy bonitos. Sí, varias vírgenes. Sí, la virgen era muy bonita, la de pescadores, muy bonita. Y además mucha gente. ¿Y niños? No, de niños van. Está muy bonito. Qué bonito, que no a mí se me pierdan gustaba esas costumbres. Yo hace años y años, tan solamente falté un año que mi hermana se murió el 22 de julio y estaba mi hermana. Muy mala y no fui. Es el único año que falta, lo demás todos los años voy. Quería preguntar yo, desde el año, es que no me acuerdo yo, porque antes sacaba una virgen muy grande que había, y luego ya hicieron esta chiquita, pero no me acuerdo yo cuántos años hace, pero lo voy a preguntar yo y la próxima semana te lo voy a decir, los años que llevo ya, los años que llevo yo yendo. Yo ya conozco a otros pescadores, cuando no voy, muchas veces que voy más tarde, y me dice el capitán, ¿me crees que no iba a venir? Digo, sí, yo tengo un pañuelo que me regalaron, una medalla. Fijo. ¿Y al parque has podido ir? Sí, anoche estuve. Estuve anoche y las otras noche. ¿Estuviste la noche del domingo con la Orquesta Sinfónica de Málaga? Oh, qué bonito. Qué precioso, qué bonito. Y qué de gente había. Estaba muy, muy bonito, muy bonito. ¿Y también estuviste el sábado? ¿O cuándo? Paco Montalvo fue el jueves. El jueves. Que la bailadora que vino y bailó. Estuvo muy bonito. Qué bonito. Y apoyado también el quinto encuentro entre la guitarra. Precioso, que ha sido un éxito. Yo felicito al alcalde y a la corporación, ¿no? Es todo. La corporación municipal, a todos. A Juana, a todo. No puedo eso porque le digo, mira qué pelota. No, yo, lo que está bien, lo que está malamente. Tengo que decir a esa y a lo de la basura. Al GESA, sí, al GESA, la limpieza, que se pase por lo de COMI, la parada de coche que yo cojo para CTM, ¿cuál? Frente de del Hotel Álvora. ¿Dónde están los coches COMI? Hotel Octavio. Enfrente, las paradas de coches, que vaya y le dé un poquito a la acera, que nos quedamos pegados. Yo no sé quién tiene la culpa, si es esa o el alcalde, yo no. Yo lo que nosotros quiero, que lo ensuciamos. Eso, mejor, ¿no? Sí, pero hay que limpiar. Eso es cierto, hay que limpiar. Lo hay que limpiar. Que no, lo que no hay que estar en pendiente nada más que para que tú te señales. Digo, mira, no. Yo no sé quién tiene la culpa, ¿eh? Porque si es Algesa o el ayuntamiento que, y no van, porque los otros días también estaba la papelera de los Cosecomes, donde están los taxis, que esto daba vergüenza. Sí, es verdad que. Vergüenza. Es que, y limpia, ¿eh? Limpia, no sé si sí, es que. Sí. Pero la parada de los coches de la CTM de frente del hotel de Comis, eso está asqueroso. Porque yo cojo el coche todos los días, ¿verdad? Vergüenza de la gente, ¡oh, qué sucio está esto! Y yo me callo, porque, y perdono. Pues mira, pues pero es que si digo dice cualquier cosa, no, ay, digo, mira, no, yo no, yo no de. Mira, el alcalde, si lo hace bien, bien, y si no, yo porque, digo, pues tú con el alcalde, digo, no, pues mire usted, yo con el alcalde tengo mucha amistad y lo aprecio porque eso es del pueblo y son personas, lo que haya, no sé, pero yo tengo mi sobrino parado cerca de 14 años y no me la coloca nadie. Antes, si yo tuviera pin con el alcalde, estaría mi sobrino colocado. Yo lo que quiero que de esto. Ahora, no es de GESA, no es del ayuntamiento, no es del ayuntamiento, es de GESA. Y se pasa las pelotas y eso no. Eso, de GESA. Que vaya y limpie. Pobre. Lo de la Virgen del Carmen de eso, lo mismo. Los otros días, aquello asqueroso porque aquello está, queda. Pues nada. Y mira que limpia, ¿eh? O sí, que somos muy guarros, o yo qué sé. El otro día en Getaria iba yo para la casa de mi sobrina y una señora, no cogí la matrícula del coche, la debía haber cogido, pero no quiero enemigos porque yo no quiero. Desde tú dices las cosas, que yo lo he visto esta misma mañana, mira, cuando venimos para acá, he visto que ha visto llama la atención. Mira, la bolsa y por la ventana, pum, tiró la bolsa en medio de la acera, los contenedores de Getaria. ¿Eso tiene que la culpa al alcalde? No, claro. Ah, que somos muy guarros, todo esto esta mañana. El tío paraba en medio de la carretera y no podíamos pasar. Señor, aparque usted ahí, ¿no? Aparque usted que viene un coche de ACTM para abajo también. Que somos incorregibles.
somos especiales, ¿no? O sea, pues sí, pues también hay que verdad que también tenemos hombre, que yo no digo nada, yo lo que digo todos, que todos tenemos que ver nuestro colaborar, ganar, colaborar, ayudar, colaborar y ayudar, no, ay, esto, ay, no, por Dios. Pero si lo haces en tus casas, si en tus casas tienes tú que estar con el niño, coge esto, mira esto, mira, coge esto. Tiene experiencia, tiene experiencia. ¡Hombre! Tú decías el otro día que veas a la juventud y relacionado un poquito con la esa juventud. Transición, ¿no?, de tradiciones, que a veces pues cogemos las tradiciones y luego a los dos días nos cansamos de que estamos un poco apáticos. ¿De verdad nos ves apáticos? Sí, sí. Además, tú lo reconoces. ¿Tú lo reconoces? Apático, digo apático. ¿Pero apático? No, yo... Mira, si estáis trabajando, estáis disgustados. Y si estáis parados, estáis disgustados. ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo se lo pone? ¿Cómo le, ¿eh? ¿Cómo le ponemos? No lo sé, no lo sé. La vida hay que tener vivencia. Y tener ilusión por algo. ¿Por qué hay que ilusionarse en la vida? Digo, por todo. Por todo. Por levantarte está bueno, es una ilusión. Por comerte verdad? Un bollo con manteca. Eso es ilusión, ¿no? La ilusión no es los billetes y tener para... No, no. La ilusión son muchas cosas. Mira, cada día, las cositas más pequeñitas. ¿Cómo? Más pequeñas. Es decir, vivir con ilusión cada cosita pequeñita. La agonía no trae nada bueno. La agonía... La agonía de tú. Ah, no, la ansia de la tener... ansia de... Sí, sí. Una casa, otra, un coche, mejor. No, eso no trae... Eso viene a lo que viene. Mira lo que viene. A la estrella. A la apatía y... Porque bueno, luego, cuando lo consigues, ¿qué? Nada. Al final otra vez vuelve. A mí me dice, anda, tú eres el que vive. Digo, no vive bien. ¿Y tú sabes disfrutar cada momento? Yo estoy trabajando toda mi vida. ¿Y sigues? Y sigo trabajando, ayudándome. Yo no estoy... Yo me voy a casa menor y le hago lo que sea, pum, y tengo mi plato de comida. Viví. Yo no tengo piso, yo no tengo casa. Yo tengo mi casa de alquiler. Porque yo trabajaba y yo no podía pagar un alquiler porque yo no tenía nadie y yo, a mí, ¿quién daba la cara por mí? Claro, de un avalista, por supuesto, que podía pagar, ¿no? ¿Está entera? Claro. Y yo tengo mi casita, vivo más a gusto, pago mi casa, mi alquiler, fuera. Ahora yo, bien las cosas malamente, la hipoteca, lo otro, ¿qué es? Pues esos son buenos consejos. Hombre, claro, tú no puedes una cosa, eso, mira, se colocan. Y todavía no sabes si es fijo, ya se compra un coche y ahora se campara, ya tiene ahí la trampa del coche. Los papá. Bien. Yo no, mi padre a mí no me ayudó porque se me dejó muy joven. Sí, nos contaste. Y hoy los niños tienen mucha ayuda con los papás, con esto, las mamás. Antes tú te lo tenías que sacar tú solo. Las cáscaras te las tenías tú que mover y esto, y lo mismo que hacías. Pues aquí hay que trabajar. ¿Y qué ha fallado? ¿Qué crees que ha fallado? ¿Por qué crees que nuestra generación, no todos, es decir, pero... No hay una juventud preciosa, pero hay otra juventud que traen a los padres a todos ahí. ¿Y por qué crees que pasa eso? Yo qué sé, ¿no? Porque siempre ha habido vicios, siempre ha habido de todo, ha habido juguetes, ha habido de todo, pero con una normalidad, pero es que hoy ya no puede ser. Llevamos un ritmo. Es que el consumismo, el querer más... No, que querer más y más. El problema está en la ansia. Sí, el egoísmo. El egoísmo. Y como no se tiene ilusión, que la ilusión es tan bonita, ilusión por cualquier cosa. Es capaz de asombro, entonces. Yo limpio mi casa y ay, qué alegría, que cualquier cosa. Mira, Pablo, vamos y esto. Y también es la disposición tuya también. Mira, y antes pasábamos mucho. ¿Tú crees que no antes? Mira este. Yo no he dicho lo contrario. No, que te estoy diciendo. Está mal lo que estamos hablando. Se pasaba mucho, pero mira que hay un... Ay, pues no íbamos a un bautizo. Si no estaba invitado, te metí y te jartaba conmigo. Eso sí, hay una práctica que de meterse en las bodas. En las bodas íbamos y a los bautizos por las noches y todas las cosas. Y teníamos ilusión por cualquier... Nada más que puedo jugar las bombas. Mira que vamos ya. Las bombas. Los memes, como se suele ahora. Eso, teníamos ilusión, es que hoy no hay ilusión por nada. Por nada. Ya pueden decir ustedes lo que digáis. No, ni por la ropa. Ni por la ropa tenemos nada, ilusión. Nada, no tienen ilusión por nada. Se compra uno, a otro, ya está. Que yo los respeto todo, ¿eh? Pero la cabeza hay que tenerla en su sitio. Y no sé, ¿qué secreto tienes tú para tener ilusión por cada cosa que hacen? Hombre, ¿y el amor? ¿Es bonito el amor? Pues nada más que hay amor para lo que hay amor, no, hay amor por todo.
Todo el amor, todo, hacen, ¿no? El amor no es la cama, ni esto, ni lo otro. El amor es muchas cosas del amor, bonito. Una conversación, un toqueteo de mano, un beso. Cosas así, el amor es tan bonito. Que yo no, está enamorado, ¿eh? Está enamorado. Pareja no. Pareja, la de la cual sí, cuando he venido de contrabando. Pareja, si te has enamorado. Yo sí me he enamorado, claro. Yo soy humano. Yo no soy de piedra. He tenido mi juventud. Y he respetado todas mis faltas, todos mis defectos, todas mis cosas. Y ya está. Pues ilusionarse por todo y las cositas. Todo, por todo. Ay, hay cosas pequeñitas que tú mismo lo vives. Pon un ejemplo así ilustrativo, que ejemplifique eso, ¿no? Yo, de ir al otro día, no dormía que ya no sé, pensando en ir de gira, coger la... Venga, voy a ir de gira. ¿De gira dónde? A ir a Mar Faro. ¿Al Faro? El 18 de julio iba a Mar Faro, andando, por una canasta, llevamos la cafetera, la sandía, y pasábamos un día, veníamos, eso es arraíto. ¿Se llamaba ir de gira? Gira, de campo, ahora de campo, ahora es de campi, ¿no? ¿Cómo es ahora? Sí, pues es... Campi, ¿no es campio? Nos vamos de camping, de sí. De campi, sí, no, antes era de gira, de en el campo. Pues, y disfrutábamos todo lo que... Y cuando íbamos a lavar la lana, a Pajarete, a Pajarete, en aquella delfa, poníamos la lana, la abríamos, y había ilusión por todo, chiquillo. ¿Tiene? Hoy no, hoy es nada. Hombre, yo creo que sí, también ilusión. Ya, poca, tú eres hobby y tú... ¿Qué pasa, poca. ¿Qué pasa, Paco? También que yo... ¿Qué va a decir, Paco? Que esto se está grabando. ¿Eh? A mí no me importa, yo grabo todo lo que... Yo no insulto a nadie, ni tú me ves ni una mala versación, ni nada. Yo soy muy verde, ¿eh? Pero delante de una cámara, delante de eso, nunca se me escapa nada. Muy bien, hay que comportarse, hay que comportarse. Hombre, es lo que te estoy diciendo. Y hoy cualquier cosa... sueltan un disparate en cualquier lado. Es verdad. Pues no, ayer había una reunión de Musasa comprando los zurros. Y yo quisiera que tú hubieras visto a ese hombre, esa versación que no venía a pelo a las 9 de la mañana. Porque habían estado por ahí, no veas, la de palabrota que dijo en un momento. Y yo no dije nada, ¿eh? Pero me miró y dice, ¿a usted no le gusta esto? Digo, no, porque eso no es una conversación para estar en una ola. Chuchurro. Churro. Esos churritos no han faltado esta mañanita, ¿eh? Ah, oh, verdad. Que se lo digan a Pedro, que está ahí detrás de las cámaras. Pedro quiere unos churritos, pero el churro no. A ver, el martes que viene te voy a traer unos churritos, va, pero por la tarde te lo compraré en Millán, ¿no? ¿En Millán o cómo es? La posada Millán. Que lo allí hace, la posada Millán. Posada Millán y unos churros, chocolate, muy bueno también. Hoy no es propaganda, ¿eh? Que no es propaganda. Oh, no, hombre, que sí, se vaya a creer que... Allí lo ponen muy bueno. Pues yo lo compro en la plaza también, que es muy bueno. Pues el martes que viene ya sabemos que tenemos aquí churritos con... Entonces por la tarde tomamos, merendamos, la merienda, una merendita, chocolate así. Y a ver si Mari viene y ya nos vamos. Con Mari ahí Mari está nos en... ilusionamos. Sí. Nos Mari está en... ¿Dónde se ha ido? Ahí, un toro volado que han puesto por ahí. ¿No? ¿Por la sierra? ¿Por dónde? Ahí. Me ha dicho... Por Gaucín habías dicho tú, pero... Sí, por ahí, no me acuerdo. No me acuerdo, por ahí. Está tres días, también la criatura lo necesita, que está... Una esclavitud nada más que en la tienda. Sí, es verdad. A veces que estuvo el hace martes falta. Pasado con nosotros aquí, sí. Mari, que por fin se pudo escapar un poquillo. Un poquito. Porque ya hay una semanita que está solo tú, Paco, yo diciendo la sección de los Paco y Mari, y solo viene Paco. Es que Paco, la criatura también tiene su hermano malo. Paco, hijo, a ver si tu hermano se mejora, hijo, para que estemos ya los tres juntitos. O nada. Aquí tenemos los diálogos, Paco y Carlos, esta semanita. Claro, hasta cada que uno se pueda, dice. Hasta que se y la risa de mi Mari, que no me deja hablar. Me dice la gente, no te escucho con las risas de Mari. Digo, ¿qué hago? Le voy a poner un bofá. La verdad que tiene una risa. Ah, oh, contagiosa. Contagiosa. Pues, Paco, una vez más, muchas gracias por haber venido. No, hijo, aquí, tú, gracias. A la esquina de verano, otra vez tú, a Botavara. A Botavara, tenemos que venir a Botavara, que en Botavara se come muy bien y se toma la. Otra propaganda, hay que hacer. Porque no, ya que nos ha puesto acá la taza, la merienda y eso, pues ya está. Aquí en el Botavara nos tomamos algo aquí con estas vistas al rinconcillo precioso. Hoy está el día nublado, pero cuando está una tarde preciosa. La verdad que sí, la verdad que sí. Hoy está el levante, pero dice que nada más que va a estar dos días el levante. Pues que se vaya rápido, ¿no? Mira, las niñas dónde están.
las niñas están haciendo reportajitos en las calles, entrevistitas, pisando calles. Nosotros aquí tranquilitos en la playa de Cocillo. Qué guapas son las chiquillas. La verdad que sí, la verdad que muy, muy buenas profesionales. Pues ya está, lo mismo que tú. Bueno, pero ellas también lo son. Pues nada, hijo, pues aquí estamos. Tenía mi cámara. No vamos a decirle adiós a la cámara, ¿o qué? Vamos a decirle, mira, ya mira. Nos despedimos hoy martes 24 de julio. Mira qué pelo tiene. Mira. Y a toda mi es que no, no veo usted a Pedro, pero creo que lo han visto. No, Pedro ya salió, sí, Pedro, ya vos, salió Pedro, en nosotros, pantalla, ¿no? En los viejos. Pues entonces conocerán su melena prodigiosa. Digo, su tirabuzones, como yo le digo. Yo me meto con él. Que nos va a sacar un mal plano. Bueno, no me importa. Yo, él sabe que yo se lo digo de corazón, pero no le digo las cosas. Wow, muchas gracias por acompañarnos. Mañana, miércoles, mucho más, ¿verdad, Paco? Sí, y a mi gente que muchas felicidades y mucho. Y que todo, que le pide a mi pueblo. Que los quiero mucho. Eso. Hasta luego. Hasta luego.